Hola chicos, ¿qué tal? Quería pediros disculpas por los últimos dos vídeos que subí, que hablaba rápido, pero ¿sabéis por qué hablaba así? Porque me quedaba sin tiempo y quería explicar bastantes cosas del vídeo y lógicamente no tenía escenas para rellenar los huecos que necesitaba para poder explicar lo que quería. Y por eso tal, debería tenerlo en cuenta, para un futuro, pero bueno, más que todo es avisaros sobre eso. Pues nada, el tema que vamos a tratar hoy es sobre la alerta, ¿vale? Muchas veces cuando yo veo muchos jugadores que me dicen, buah, es que me pillan rápido, o voy a intentar infiltrar y siempre pasa que me pilla un soldado desde la nada, etcétera, etcétera. Una vez os pasa esto, ya sea que os pillen por, yo qué sé, hacéis una negligencia, os levantáis cuando no tenéis y el soldado ya están en alerta, con pensar que cuando están en seguridad o ven que algo va mal, es muchísimo más fácil que pase, ¿vale? Esta plataforma es de nivel 48, pero si os dais cuenta, ¡pum!, te pillan en un segundo y si a cuanto mayor nivel, más rápido es que te pillen, ¿vale? Aquí, por ejemplo, yo hice este recorrido para esquivar el daño de la bala, para pensar que cuanto menos daños te hagan, entre comillas, menos puntos pierdes, ¿vale? Pero bueno, este no es el caso. Así que nada, vamos a lo que quería explicaros aquí ahora. Una vez la alarma salta y ya todos los soldados empiezan a disparar o si quieren matar, etcétera, etcétera, lo que tenéis que hacer es romper el campo de visión, ¿vale? Vamos a suponer que del punto A al B, trazar una línea y tenéis que romper esa línea, es decir, ya sea a través de una pared, con humo, con lo que sea, y lógicamente abandonar la zona, ¿vale? Una vez hacemos eso, mirad, aquí hubiera muerto, en caso de que hubiera sido más en nivel 78. Vale, que por ejemplo es el ítem ahora que también quería enseñar, que de la burbujita también tiene muchas, un montón de funcionalidades, por lo que veo. Cada día voy descubriendo alguna nueva. Incluso se puede activar aquí en la escalera y todo, y eso no lo sabía, lo cual me da lo que sigo. Te os traeré unos vídeos bastante chulos si es que me salen las jugarretas que se me ocurren. Pero bueno, para que lo tengamos en cuenta, ¿vale? Pues nada, lo que tenemos que tener en cuenta una vez rompemos ese campo de visión. Hay dos formas de aseguraros de que estáis rompiendo ese campo de visión, y es fijaros en los soldados y en los drones. Los drones suelen ser más precisos para este tema, pero bueno, en caso de que no sea uno, es fijaros en otros y ya está, ¿vale? Incluso aquí este soldado me vacila, el cabrón que se me agacha y se me sube. Pues nada, lo que tenéis que hacer es fijaros en los drones, y esos drones van a mirar, bueno, drones o los soldados, estarán mirando o atacando una posición en concreto, ¿vale? Es decir, en la posición que ellos están atacando, si estás tú ahí, significa que tienes que moverte y lanzar humo y seguir moviendo, ¿vale? Cuando ellos están ya mirando hacia otra parte, es cuando ya podéis, entre comillas, empezar a moveros y seguir ya con vuestra infiltración, ¿vale? En este caso, ahora no, pero bueno, lo vais a ver ahora según vaya avanzando, que los demás están mirando hacia una posición. Lo que os digo, tenéis que seguir moviendo e intentar cambiar de la posición, ¿vale? Más que todo, por ejemplo, meteros en la caja también, como quien dice, para dejar la marca, etcétera, etcétera. O dejar eso de la caja. A ver, a mí me funciona, ¿vale? Pero lo que os digo, no sé si es porque cuando te pillan se genera algún objeto o algo. Yo, entre comillas, como entiendo de videojuego, que es lo que la IA ataca cuando no te está atacando a ti directamente, ¿vale? Pero incluso cuando veis que cuando os marcan, tenéis una marca y ponéis la caja y la marca va hacia la caja y los soldados atacan hacia la caja. Así que tener este pequeño detalle en cuenta, ¿vale? Aquí, como veis, cuando dice cambio, aquí entendido, ta, 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 cuando dice cambio, le neutralizo, a pesar de estar en alerta, ojo. No os recomiendo hacer esto antes de decir cambio, sino porque entonces van a seguir atacando y la alerta va a seguir, porque saben que aún sigue el problema, ¿vale? Una vez os pillan, como sabéis, el jugador va a seguir atacando, con lo cual es conveniente, el jugador puede entrar a defender, perdón, es conveniente seguir avanzando, ¿vale? En este caso yo lo estoy haciendo, mirar aquí los drones, como veis, están mirando hacia la posición en la que yo estaba, es decir, en aquella, y sigo avanzando, con lo cual, entre comillas, lo único que tenemos que hacer es evitar la cámara, pero si podemos, en este caso, por estas plataformas exteriores, lo que tenemos que hacer es simplemente seguir avanzando, ¿vale? Independientemente de que tengamos un sensor de movimiento o lo que sea, ¿vale? Porque eso no pasa nada, es decir, ya saben que estamos aquí en algún sitio. Así que lo que tenemos que hacer simplemente es continuar, ¿vale? Por ejemplo, una cosa que no he hecho ha sido utilizar ¿cómo se llama? El muñeco aturdidor en estas situaciones. A ver qué pasa, pero lo que os digo, ya lo traeré. Lo que os digo, tengo un montón de ideas en la cabeza ahora para traer. Es que este juego no hace sorprenderme, que a pesar de todo el tiempo que llevo jugándolo, siempre aparece algo nuevo, ¿sabéis? No me preguntéis qué, ni cómo, ni por qué. Pero bueno. Vale, una vez hacemos esto, mirad, aquí, como veis, los soldados vienen súper rápido. Aparecen por todas partes, incluso que se reúnan, vienen incluso hasta bien, entre comillas, porque podemos dormirlos a todos con una única granada de dormir, ¿vale? Pero nada, el tema ahora que vamos a tocar siguiente es esos soldados que aparecen de la nada. Yo me he dado cuenta, y lo estuve haciendo un par de misiones, así que haceros unidad de todo el tiempo que tal, y lo provoqué, la alerta. Y es que estos soldados aparecen, lógicamente no aparecen así de la nada, porque sí, vale, aparecen cuando como refuerzos, ya sea porque matamos a algún soldado, porque vemos a algún soldado, o porque la alerta está como está, y muchas veces te dicen, solicitas refuerzo al comando de tal, lo dicen, ¿no?
Por eso vienen esos soldados. Algunas veces aparecen de la nada y otras veces aparecen en las plataformas. Si estás, vamos a poner en la última plataforma, aparecen en la siguiente, ¿vale? Aparecen en la parte de abajo, suben y van corriendo hasta ti. Normalmente suelen aparecer cuatro. Si estás en este caso en la primera, aparecen en la anterior, en la posterior. Y hacen lo mismo, ¿vale? La cuestión es que si estás adelante aparecen atrás, si estás detrás aparecen delante, ¿vale? Esta es la cuestión. Algunas veces te aparecen a los lados, pero es lo que os digo, yo creo que esto es más que todo un bug, ¿vale? Que no es algo que tal, eso simplemente es, creo, un fallo del juego, ¿vale? Pero normalmente suelen aparecer así como yo os digo, ¿vale? Si no entrar en el modo entrenamiento, en vuestra plataforma, atacar, poneros la pastilla que hace ver a los soldados a través de la pared. Y esos soldados, vais a ver que según lo matáis a todos los que están en la última plataforma, os vais a dar cuenta que como piden refuerzo, acaban viniendo esos cuatro, si os fijáis bien, con la pastillita esta, vais a ver que aparecen de la nada abajo y lógicamente pues intentan pillar, ¿vale? Aquí como veis hay un soldado que intenta pillarme, en este caso lo que os digo, en vez de aparecer atrás, aparecían donde lancé la granada de dormir. Veis, incluso me saltaba como una mini alerta ahí en ese caso de que me estaban detectando, pero no veía qué ni quién. Así que nada. Seguimos la infiltración porque no pasa nada, ¿sabéis? En caso de que te pillen y la alerta está como está, tenéis dos opciones, es decir, extraer a... Mira, aquí incluso abajo aparecieron, podéis extraer a los soldados, etcétera, etcétera, porque entre comillas ya os han pillado, ¿vale? La alerta, yo una vez me pillan, lo que hago es extraer soldados como si no hubiera un mañana. Si el defensor entra, incluso todos los que estén dormidos los voy extrayendo porque ya sabéis que el arma esta de aturdir, para mí siempre ha sido un arma pa' mal, por el broma, pero es un arma que no necesita habilidad, tú disparas a cualquier sitio. Y si el jugador está por ahí, pues le vas a dar, ¿no? Dependiendo de su habilidad o no. Pero es un arma que hace un ataque en área, con lo cual si estás en esa zona te va a dar. Vale, aquí, lo que os digo, vuelvo a neutralizar este dron. Que yo incluso aquí pensé que el dron había caído y había levantado a los soldados, pero que va. No había sido eso, Estaban apareciendo, lo que os digo, de la nada, sin más. ¿Por qué no me preguntéis? Aquí lo que os digo, el señor aturdidor muchas veces viene bien para ponerlo como un escudo en la retaguardia o delante. Que sabéis que cuando lo ven, dicen, ¿qué te pasa? No move, en plan, no te muevas. Y van y lo aturden, ¿no? Incluso lo que os digo, el ítem este, ahí está, el de la burbujita, pues lo uso para infiltrar. Antes yo lo hacía con el fuego, en caso de que hubiera algún soldadito o lo que sea por ahí. Pero la burbujita, digamos que te da ese camino recto hacia el punto, ¿vale? Así que nada, chicos, espero que os guste. En caso de que tengáis alguna duda y tal, no dudéis en preguntar. Y si veis algún fallo técnico, ya sea en el micrófono o algo por el estilo. E incluso quería comprar una cámara para poneros la 2.0, creo que se le dice. Una cámara pequeñita, pero bueno, una cámara en condiciones, ¿vale? Porque tengo una en el ordenador, pero eso va, yo qué sé, a un FPS por minuto quizás, así que es muy mala. Pero bueno, espero que os sirva, chicos, un abrazo y nada, os iré trayendo los siguientes vídeos, ¿vale? Saludos.